Mundakak eta inguruko herriek aldaketa nabarmena izaten dute txapelketa egunetan. Hoteletan ez dago logela librerik, udako kolpea dela esaten dute Bizkaiko kostaldeko negozioek. Parece fácil, pero no es tan fácil alojar los surfistas porque Mundak es un pueblo precioso, es muy cuco, pero es muy pequeñito. Entonces tenemos que coger todos los hoteles a kilómetros a la redonda, ¿no? Porque pues yo creo que un total entre surfistas y organización seremos unas 350 personas y más los invitados, más prensa internacional que viene, más gente de Billabong internacional. Y bueno, lo que hacemos es coger todos los hoteles y vamos alojando a los surfistas pues tanto en el pueblo de Mundaka como en Guernica, como en Busturia, como en Bermeo, como en un alojamiento precioso que han abierto en Soyuve. Bueno, pues les vamos alojando y van llegando poco a poco, dos días antes del evento, algunos cinco días antes, y empezamos un poquito a preparar, ¿no? Como todos los restaurantes y hoteles en Mundaka, vivimos de lo que es el turismo y verano. Pero para nosotros el campeonato será el último golpe de negocio antes que llegue el invierno. Hoteletan leku gutxi daukatenez, batzuk etxe partikularretan lo egiten dute. Izan ere, herriko jendearekin daukaten harremana nabarmen estutu da azken urteetan. Hombre, en casa de mi sobrino va a haber uno o dos, siempre ha habido uno o dos, pero es que se alojan allí porque son amigos. Munduko elite honek ez ditu gauza arraroak eskatzen Mundakako jatetxeetan. Entsaladak eta arraina gustoko dute bai, baina argi daukate haragi bolak eta gazta tarta ezinbestekoak dira. Ellos son muy de purés y tal. Lo que más les puede llegar a gustar son las albóndigas, las meatballs famosas, entonces están constantemente hablándote de las meatballs. Es más, incluso compitiendo en Francia, ellos hemos ido de picnic con ellos a la playa y llevándonos las meatballs, ¿no? Y lo demás no son nada complicados a la hora de comer. Son gente muy sana comiendo, pero muy sencilla a la vez. Les encanta la tarta de queso de aquí. Todo el mundo, cada vez que venimos aquí, saben que nos tienen que reservar a todos tarta de queso, ¿no? Txapelketan asko dira argazki, sinadura edota taula baten bila aritzen direnak. Y la verdad es que al final el fin de semana si vienen muchos a por pegatinas, a por, bueno, y autógrafos, por supuesto, y a sacarse una foto con ellos, ¿no? No, la verdad es que sí, los niños les persiguen a los surfistas por todo el pueblo, ¿no? Buscando el autógrafo, o el saludo, o el dar la mano, ¿no? Y realmente los surfistas se portan muy bien con los niños aquí. Yo lo he visto aquí en muchas otras pruebas del mundo y la verdad, especialmente aquí se portan muy bien con los chavales, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en el Mundaka, se la llevan muy bien con todos porque, o sea, no son como perseguidos, como decir en Hawái o California, que andan montones de gente atrás de ellos. Aquí los ven como cualquier persona que venga al pueblo. La gente normalmente, a veces, viene un aficionado por el hotel pidiendo autógrafo o preguntando si hay un profesional aquí. Si se entera alguien que hay alguien, como por ejemplo Kelly Slater and the Irons, si se entera que están en uno de los hoteles, a veces viene una persona loca pidiendo autógrafos, pero eso siempre no pasa.